nada, por otra cosita que nos ha llegado de Correo Express, que no sabemos lo que es. Sí sabemos lo que es. Algo se ha caído. Vamos a ver. Procedente de Scuba Store. Es un tubo de Homer de Umberto Pelisari. Por lo visto es monopieza. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo por arriba. Esto es un tubo que tiene, me parece que dos durezas diferentes. ¿Vale? Es bastante flexible por un sitio. Boquilla completamente en silicona y poligénica, con un buen masticador. Una pieza, como se ve, es una pieza, no tiene conexión. Blandito por la zona que pega a la cara para que no nos moleste. Está bastante blandito. Esta zona también es muy blandita, como membranosa. Esto nos va a ayudar muchísimo a que no nos moleste la cabeza. Es flexible en esa zona. Completamente flexible en la punta. Esto es muy bueno para cuando metemos la cabeza, aunque yo no lo hago porque yo no pesco al agujero, pero bueno, sí que es bastante bueno para cuando hay gente que pesca al agujero, para meter y sacar la cabeza. Fijaros, esto es una ayuda, ¿vale? El resto es rígido, anticorriente, para que la corriente no te lo doble. Toda esta zona de aquí es rígida y está todo hecho en una pieza. No hay conjunciones, ¿de acuerdo? Ni uniones, por lo tanto este tubo no se va a estar girando ni doblándose. Lo pondremos a nuestro gusto. Lo muy importante es esta parte de aquí, que es la que iría en el maxilar, la parte del maxilar, maxilofacial, y esta es la parte de la cabeza, que está completamente, como veis, es membranosa y es muy blandita. Es súper blandita y con ello vamos a tener un gran confort. El bucal se ve amplio para una buena respiración. Diámetro de 28, un diámetro de 28 para una buena cogida de aire para la ventilación. Y bueno, pues un tubo de Homer que está muy bien pensado, la verdad. Es de Momo Design, Homer de Umberto Pelisari. Pues nada, se lo agradezco a Scuba Store. Un saludo y muchas gracias. Hasta luego.